aprecian que ya falta poquito para que comience la gran fiesta de lo nuestro, aprovecho este momento para estar no con uno, sino con dos de los favoritos de esta noche. ¿Cómo están, mi querido Víctor Manuel y Carlos Rivera? ¿Cómo se sienten de estar aquí? Querido, feliz. Hemos conversado un sinnúmero de cosas aquí tras cámara. Somos buenos amigos y qué bueno reencontrarnos, sin duda. Totalmente, una bendición el poder estar aquí, reencontrarnos otra vez los Correctamente. Amigos. Correctamente. Ser felices, celebrar la música. Eso es algo muy importante, ¿saben por qué? Porque muchas veces entre conciertos pues uno se cruza o cuando no en estudios y el 2020 nos obligó a encerrarnos hasta ahora, que ya estamos de nuevo todos juntos. Sí, lo más difícil de todo esto ha sido ver grandes amigos y no poder darle un abrazote porque esto de respeto, pero de verdad que yo creo que por lo menos vernos las caras y tener la oportunidad de compartir nos hace sentir muy bien, ya estamos un poquito más esperanzados en que ya cuando termine este año podamos seguir trabajando como siempre. Así es, Carlitos, 3 nominaciones, vamos a tener música en vivo, ¿qué sientes? Muy contento, esas 3 nominaciones, gracias también a toda la gente que ha estado votando. Vamos a cantar con mariachi, traemos el mariachi a este escenario de Premio Lo Nuestro al lado de Maluma, o sea que va a ser ahí lo que queremos. Celebramos la música, México-Colombia, un solo corazón, esta noche aquí en Premio Lo Nuestro. ¿Y tú, Víctor, qué tal? Tenemos una canción nueva. Vamos a estrenar, estreno mundial, un sencillo con la India que se llama Víctimas las Dos, donde me atrapan fuera de base con un amante, así que ahí podrán ver la presentación. ¿Cómo, Víctor? Por favor. Y 4 nominaciones, gracias a Dios, bien contento por eso. Bueno, pero yo les voy a decir algo. Aquí también puede haber un junte muy, muy especial. Bueno. Puerto Rico, México. Hay que inventarse estamos, algo. Vamos a dialogarlo, vamos Seguro a Seguro que sí. Gracias por hacerlo. Seguro que sí, gracias por estar aquí, muchachos. Y seguimos con... 2 tequilas, una amistad y 100 años. Que es de la misma forma que cómo se crea una ranchera. Padrísimo. Pues si usted lo dice, así será. Y eso es lo que vamos a disfrutar, porque unidos por su amor a la tradición, llegan los nominados de Colombia, Papi Juancho, Maluma. Y desde México, Carlos Rivera, Apachurro. ¡Ay, amasita! ¡Échale, Papi Juancho! ¡Llegan los premios Lo Nuestro! México y Colombia, un solo corazón, parceros. Mírame a los ojos, que te siento diferente. Tengo miedo de nosotros, que este amor se haya gastado de repente. Cuando todo era nuevo, el día que te enamoraste, que dijimos que lo nuestro sería eterno. No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas. Es humano cometer más un error, que te cuesta regalarme tu perdón. Te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo. Juancho, ¡viva México, viva Colombia! Oiga, salud, parcero, que vivan todas las mamacitas en el mundo entero. Un saludo muy especial. No una pandemia que dure 100 años, parcero, vamos para adelante. Dice. Dale. No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Si me pides que yo cambie, yo hago lo que tú me pidas. Es de humanos cometer más de un error. Ay, que te cuesta regalarme tu perdón. Te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Y aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario.
¡Viva México, viva Colombia!